Thomas Reginald Skelton Jr. nació en Maine en 1928. Se interesó por la danza moderna mientras estudiaba en el departamento de teatro del Middlebury College en Vermont. Inició su carrera en Nueva York, en teatro y danza, y estudió técnica dancística con Martha Graham y José Limón, además de composición coreográfica con Doris Humphrey. Su primera experiencia profesional en iluminación fue como asistente de Gene Rosenthal en el American Dance Festival. Más adelante se afilió al Columbia Artist Management, que representaba a varias compañías que trabajaban en Estados Unidos y en el extranjero. Bajo dicha representación, se desempeñó como director de escena y diseñador de iluminación. En 1953, el coreógrafo Robert Joffrey, quien en ese momento estaba creando su propia compañía, lo invitó a trabajar como stage manager y diseñador de iluminación. Skelton es uno de los diseñadores más reconocidos en los Estados Unidos. Diseñó la iluminación para muchas producciones importantes de Broadway, así como para grandes producciones de danza moderna. Trabajó para Martha Graham, Robert Joffrey, Paul Taylor, el New York City Ballet, la compañía de José Limón y el Ballet Folclórico de México. Skelton impartió cursos en el New York Studio and Forum of Stage Design en la Universidad de Yale. También diseñó iluminación para numerosas producciones en el Circle in the Square Theater, el Yale Repertory Theater y el American Shakespeare Festival. Recibió 3 nominaciones de los premios Tony. Sirvió en la junta de Dance USA y fue director asociado del Ballet de Ohio. Cuando hablaba de su formación académica, Skelton se refería sencillamente a su trabajo como aprendiz de Gene Rosenthal y mencionaba haber leído El método de Stanley McCandless. A sus alumnos de la Yale School of Drama les recomendaba estudiarlo todo, desde la lengua francesa hasta Picasso y también a cocinar. Esas son las cosas que hacen posible comunicarse con las personas con las que vas a trabajar, dijo en una entrevista en la revista Theater Crafts en 1989. Y ciertamente no creo que debas estudiar amperes y voltios. No conozco a muchos diseñadores que sepan sobre amperes y voltios. Para eso contratas a un electricista que sí lo sepa. Su estilo procuraba resaltar la textura de los elementos utilizados en escena, en un tiempo en el que la danza moderna se caracterizaba por representar espacios abiertos y amplios. También es recordado por el puntilloso análisis que hacía sobre cada guión para el que diseñaba. Para su diseño de Papa, un monólogo de George Peppard acerca de Ernest Hemingway, elaboró más de 5 columnas de cambios, puesto que procuró que la luz respondiera a cada estado de ánimo del personaje. Entre sus producciones de Broadway más notables se encuentran Guys and Dolls, The King and I, G.G., Oklahoma y Brigadoon. Para danza moderna, sus trabajos más importantes incluyen Dances at a Gathering, de Jerome Robbins, A Straight, de Robert Joffrey, La Pavana del Moro, de José Limón, Aureola, de Paul Taylor, y La Consagración de la Primavera, de Martha Graham. Skelton publicó en Dance Magazine su Handbook of Dance Stagecraft, entre octubre de 1955 y octubre de 1957. Describe su método de iluminación y explica cómo debe administrarse una compañía de danza. Thomas Skelton falleció en agosto de 1994 a los 66 años.
En honor a Thomas Skelton, la mica R39 de Roscoe es llamada Skelton Exotic Sangria.